Bienvenidos a los titulares del diario Panorama, un segmento en el que podrán leer las noticias más importantes que serán publicadas este martes en nuestra edición impresa. Soy Johan Rivas, comenzamos. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, señaló este lunes que el gobierno no tolerará a los violentos, los que discriminan, los que cierran las vías públicas y dañan el patrimonio del país. Desde Caracas dijo que la oposición no ha solicitado ningún permiso para manifestaciones públicas este martes en la capital del país, tal como lo establece la Constitución de la República. Temprano, el dirigente de Voluntad Popular, Carlos Becho, había indicado que la tolda naranja mantendrá su marcha de este martes. Sostuvo que Leopoldo López encabezará la marcha desde Chacaito hasta el Ministerio de Interior y Justicia. En Maracaibo, grupos afectos a la oposición siguen cerrando las calles y las avenidas de la ciudad, mientras que el oficialismo llamó una marcha para el próximo miércoles. En las páginas del Cuerpo de Acción, la mala influencia es una epidemia que pica y se extiende entre los famosos. Escándalos de drogas, actos vandálicos, desobediencia de las autoridades e incumplimiento de la ley son los tópicos más comunes entre las estrellas. Conozca la opinión de los psicólogos sobre estas conductas. Los octavos de final de la Liga de Campeones comienzan hoy con los duelos entre el Manchester City y el Barcelona y el Leverkusen contra el Paris Saint-Germain. Desde las 3 y 15 p.m. de Venezuela se jugarán los partidos. Esta eliminatoria que define los 8 mejores equipos se disputará hasta el 26 de febrero por sus encuentros de ida y vuelta. En A Fondo les presentamos un trabajo sobre el actor John Travolta, quien cumple 60 años y saltó a la fama a los 22 años. Recuerde su trayectoria y sus polémicas. En sucesos, otro crimen pasional en menos de una semana se registró en el estado Zulia. Emmanuel Medrano López fue asesinado la madrugada de este lunes por el marido de una mujer con quien sostenía una relación, según información aportada por sus familiares. El homicidio ocurrió en la urbanización El Barrillal de Maracaibo. Esto fue un resumen de las noticias más importantes que serán publicadas este martes en nuestra edición impresa. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales @diariopanorama en Twitter y Panorama Web en Facebook. Quien los acompañó, Johan Rivas. Hasta luego.